Diana se levantó primero a la mañana siguiente. Al ver a Gideon dormido, con suavidad, le colocó encima su peto y fue a un río cercano a pescar algo. Sentada en la orilla del río, con una varita y un cordel en esta, comenzó a pensar en todo lo sucedido. Jace se había ido y bien podría no querer saber nada de ella más. No le culparía. Nyssa la detestaba y Chandra también se había marchado, lo que le dejaba con Gideon como único aliado. Con orgullo, tomó la decisión de no permitir que la elfa tuviese razón al traicionar o huir de la batalla, por lo que volvió con Gideon, muy segura de esto. Mientras comía, Liliana miraba de soslayo a Gideon, pensando si realmente él le ayudaría a destruir a Vencerlo. Luego de comer, decidieron buscar algún sitio o alguien que les pudiese dar algo de información y así comenzaron a caminar. A medida que avanzaban, Liliana comenzó a fijarse en los montes y los valles y pronto reconoció aquel sitio como la Tierra de los Ves, su antiguo hogar, pero eligió no hacer partícipe de esto a Gideon. Para el mediodía, cruzaron por las ruinas de una iglesia de Serra, donde la estatua de un ángel manco y decapitado guardaba la entrada. Gideon se mostró muy interesado, pero Liliana no le dio tanta importancia. Un par de horas más tarde vieron lo que al principio les pareció un ángel, pero luego Liliana le reconoció como un Eivén. Poco después llegaron a una ciudad la cual Liliana conocía, y le sorprendió ver lo poco que había cambiado en todos aquellos años. Primero, cruzaron por el mercado en busca de la plaza central. Al llegar a la fuente vieron un gran grupo de soldados con armaduras negras, en caballos negros y altos yelmos con cuernos, cruzando por la calle. ¿Quiénes son esos?, preguntó Gideon. No estoy segura, vamos a la posada. Allá nos podrán decir quién es el señor de este sitio ahora. El antiguo señor nos había recibido muy bien, dijo Liliana, quien comenzó a caminar. ¿Ah, sí? ¿Y quién era?, preguntó Gideon detrás de ella. Mi padre, respondió mientras entraba a un sucio y desvencijado local. Un anciano se le acercó sonriendo, con su boca sin dientes. ¿Les puedo ayudar en algo?, preguntó solícito el anciano. Liliana de inmediato le dio dos trozos medianos de oro y el viejo sonrió aún más. Venimos de lejos, anciano. Dinos, ¿quiénes son estos caballeros de negro?, preguntó Liliana mirando fijamente al anciano. Pues debe ser realmente de lejos para no saber quién es la cábala. Ellos están conquistándolo todo en nombre de su señor, el Scion of Darkness. Nuestro pueblo es muy pequeño como para que les interese. Y mientras afirmemos que adoramos a su dios, no nos molestan realmente, explicó el anciano. ¿Kuber está vivo?, preguntó ella asombrada. ¿Kuber? Ese nombre está prohibido, según el Scion of Darkness. Ese es el nombre de un falso dios, uno de tantos, explicó el viejo. Bueno, ¿y quién es el Scion of Darkness entonces?, preguntó Liliana con menos paciencia. Vencerlok, por supuesto, respondió el anciano. Liliana se quedó un momento pasmada. ¿Y qué le pasó a este pueblo? Antes solía haber un bosque rodeándolo, no este pantano asqueroso, preguntó ella. No, mi señora, ese bosque fue talado por Vencerlok hace más de un siglo. El bosque Caligo fue destruido por completo, hasta el último árbol, por haberse aliado a Irona contra la cábala, explicó el dueño de la posada. ¿Y qué sucedió con la casa de Vez?, preguntó ella. Nada, señora. Son como siempre lo han sido, los señores de este paraje, le dijo el viejo para sorpresa de Liliana. ¿La mansión Vez aún está en lo alto de la colina?, preguntó esta con interés. Sí. De hecho, el señor es aliado de la cábala, dijo el viejo de nuevo para sorpresa a la mujer. Gideon, quédate aquí. Iré a la mansión a ver quién es el amo ahora. No te preocupes, no te voy a abandonar aquí, dijo a su compañero y luego se volvió hacia el anciano, dándole una pepita más de oro. Por favor, cuídalo y atiende bien a este hombre. Yo sé que no me dejarás aquí. Me necesitas para matar a Vencerlok, dijo Gideon sonriendo. Irritada y sin replicar, Liliana salió de la posada. Así ella caminó sola internándose en el pantano que rodeaba la villa. Un par de hombres la siguieron con intenciones de asaltarla y violarla, pero algunas manos de entre el fango salieron enterrando a los criminales. Liliana se sintió satisfecha, pues consideró que esa era su buena hora del día. Al caer la noche siguió hasta llegar a un lago de aguas negras. Más allá estaba la mansión Vez.
Luego de recorrer la orilla, Liliana vio un bote al cual se subió y comenzó a remar. Pensaba en muchas cosas a la vez, cuando unas manos salieron del agua y la alaron hacia las aguas oscuras. Liliana no supo qué le había atacado, pero sabía que no eran zombies, ya que no pudo controlarlos. Sin embargo, ella lanzó golpes a diestra y siniestra, liberándose de sus atacantes, pero ahora no tenía ni la menor idea dónde estaba ni a dónde era hacia arriba. Por poco se ahoga, pero sintió una mano sujetando la suya y así fue jalada fuera del agua. Tosió y vomitó líquido a los pies de su salvador, quien para su sorpresa estaba de pie en la barca. Liliana miró hacia arriba y sintió miedo. Pocos seres podían infundirle miedo a ella. ¿Qué quieres? Preguntó ella mirando con algo de miedo y mucho odio al hombre cuervo. Salvarte, Liliana, dijo él, y ella trató de ponerse de pie, pero no lo logró. Ya lo hiciste, puedes irte ahora, dijo ella tosiendo, y él sonrió. Mira, dijo él, señalando a la orilla. Liliana vio entonces por entre el pantano a un gran número de soldados de negro marchando desde la mansión Bess. Se están poniendo en marcha, parece que fueran hacia el pueblo. ¡Oh no, Gideon!, dijo ella y miró al hombre cuervo, pero este ya no estaba allí. Remó entonces a prisa de vuelta a la orilla y corrió hasta que encontró el cadáver de un caballo, el cual le llevó hasta el pueblo. Antes de llegar, pudo oír el sonido de una batalla y ver el humo que ascendía al cielo. Vio a los pobladores huir y dos ejércitos encontrándose en el medio del pueblo. El ejército de la cábala, guiados por su nuevo señor de la casa Bess, todos ellos de negro, y sus rivales, soldados de armadura blanca. Los caballeros de Benalia se lanzaban con valor contra las fuerzas de la cábala, pero siendo éstas en su mayor parte no muertos, poco hacían las heridas mortales contra ellos. Liliana corrió hacia la posada y vio a Gideon con su armadura y su rael puestos, peleando contra el líder de la cábala, un alto caballero de negro. A pesar de la fuerza y el entrenamiento de Gideon, él no pudo evitar retroceder ante los contundentes golpes de su enemigo. Liliana trató de controlarlo, pero no lo logró, por lo que levantó a varios soldados de Benalia muertos y los interpuso entre él y Gideon. Pero el tereño no retrocedió y, por el contrario, aprovechando el momento, se lanzó contra su enemigo. La lanza del líder de la cábala le golpeó en el costado, arrojándole de lado, pero el surral de Gideon había logrado arrebatarle el yelmo a su enemigo. Era un lich de piel verdosa y ojos negros, pero a pesar de esto, Liliana quedó congelada al reconocerle. Era su hermano Yosu. Gideon vio a Liliana inmóvil y con la boca abierta al momento en el que un clérigo de la cábala le iba a apuñalar con la daga por la espalda, pero Gideon, tomando una lanza al suelo, saltó y mató al clérigo atravesándole en el pecho. Esto sacó a Liliana de su trance. «¡Vamos, pero toma al clérigo!», ordenó ella. Corrieron hasta estar lejos de la ciudad, donde la batalla continuaba. Gideon colocó al clérigo muerto en el suelo y Liliana le levantó. ¿Quién es el señor de la casa Bess?, preguntó ella al zombi. El señor Yosu Bess, respondió el clérigo muerto. ¿Qué sucedió con él?, preguntó Liliana de nuevo. Por mucho tiempo fue conocido como la calamidad de los Bess, volviendo a este lugar en una pesadilla. El señor Belsenlok lo capturó y le devolvió su mente, sus recuerdos, y le colocó al frente de estas tierras. Ahora él es servidor de Belsenlok, explicó este. Liliana entonces dejó caer inerte al clérigo, mientras maldecía el nombre del demonio,